Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Bueno, hoy te voy a hacer un videito súper corto. ¿Sabes qué? Hoy era un día familiar, sinceramente, no iba a grabar ningún video, pero la verdad dije, está bueno dejar un consejo, una sugerencia. El día de hoy te voy a comentar en primer lugar para los que están viendo este video. Es algo súper, súper familiar. Estoy acá en un camping en Tras la Sierra, en el partido de San Javier. Y la verdad que yo hoy iba a salir con mi familia porque hace mucho calor en la Argentina. Para los que no saben, están viendo este video. A una ollita, a una vertiente o algo. Y en el camino nos encontramos con esto, mirá. No sé si ves allá en el fondo. La pileta, que también te mostró esta imagen, estaba abierta. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que en la vida no estés planificando tanto para pasarla bien, para decidirte hacer algo. Y realmente arrancar con eso en la vida. No estés esperando el mejor momento, el momento ideal o como quieras llamarlo. Sinceramente, animate a decir, bueno, más o menos tengo lo que quería, quiero planificarme una vida diferente, quiero pasarla bien, quiero mudarme, quiero entablar un emprendimiento. Bueno, hago algo básico, pero más allá de hacer tanta planificación, animate. Como hoy, dije, bueno, hace mucho calor, hoy la verdad que no tengo ganas de trabajar tanto con la compu, hacer un montón de cosas, voy a sacar a pasear a la familia. Vámonos a una vertiente en la sierra, ese es tu lugar maravilloso, mira que tengo acá a espaldas. Y en el camino me encuentro que la pileta estaba abierta. Y la familia tenía muchísimas ganas de pasar un día así, en pileta y en familia. Así que vinimos, nos metimos, la estamos pasando bárbaro, sin haber planificado tanto. Hacé lo mismo en la vida. La verdad que yo no sé si soy el gran ejemplo de tu vida, pero ¿sabes qué? Me animé. ¿Vos te animaste? ¿Todavía estás pensando tanto? ¿Todavía estás esperando el mejor momento? La verdad que bueno, te voy a mostrar unas imágenes y nos vemos en nuestro próximo video. Míralas. Mira qué lindo. Pleno marzo, acá en una pileta súper tranqui. Mira, con la familia y prácticamente vacía. Mira qué bueno. No me digas que no te gustaría estar acá. Te pido perdón si estás en tu departamento frente al ventilador. Espero que lo veas. Pleno marzo. Acá en las sierras. Voy a darlo vuelta. Mira, este camping vacío porque bueno, ya está temporada baja, pero igual la gente que está por acá viene, lo disfruta. Mira, hermosísimo lugar allá. Y bueno, lo que te decía. Anímate a salir adelante, siempre va a ser mi mensaje de buena voluntad hacia ustedes. Anímate a pasarla bien, deja de planificar tanto y que te van a empezar a pasar cosas buenas, que es lo que más deseo que te pase en la vida, cosas buenas. Nos estamos viendo en nuestro próximo video y suscríbete, así como te dije, suscríbete. Dale, te mando unas últimas imágenes. Sean felices. Chao.